ważne święto, bo chcemy wręczyć dyplomy wszystkim tym, którzy przez rok uczyli się na UKAP języka. Były to spotkania z językiem i kulturą polską. Durante todo ese tiempo me mostraron mucha interés en cultura polaca en general, en la historia y la cultura polaca, como que a mí me parecía que se identificaron y se siguen identificando con Polonia, y por eso también estoy muy muy agradecida, gracias a Dios que yo pude tener este privilegio de estar todo el tiempo con ustedes, y estoy haciendo con de verdad mucho gusto y mucho cariño. En nombre de la Universidad Católica Andrés Bello y del Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras de UCAP, queremos aprovechar este encuentro para agradecer a la Embajada de la República de Polonia en Caracas por haber logrado llevar a cabo con éxito la primera cohorte del curso de Cultura e Idioma Polaco, gracias a la alianza establecida el año pasado con la universidad. A la profesora Jagoda Cepinska por su entrega, dedicación y apoyo incondicional hacia los participantes en su proceso de aprendizaje y práctica del idioma polaco, el cual, como todos sabemos, no es un idioma fácil de aprender para nosotros como hispanohablantes. Muchas gracias a Valeska, a Inay, por todo el esfuerzo de llevar a cabo este proyecto. Para nosotros es un orgullo porque es el primer curso de idioma que se está llevando a cabo en una universidad, y qué universidad, de mucho prestigio. Para nosotros es realmente un honor. Tenemos el curso en la embajada, que empezó hace muchos años y realmente dio el inicio a este curso, pero me alegra mucho ver que hay tantas caras nuevas también que están interesadas en aprender nuestro idioma, y no solamente idioma, también cultura y historia. Y cuenten con nuestro apoyo y, bueno, felicitaciones. Espero que al final del próximo curso vamos a poder hacer esta reunión en polaco. Cruzo mis dedos por eso y, bueno, buena continuación. Sé que no es fácil hacerlo de una manera virtual, ya que estamos sufriendo este periodo todos, tantas reuniones, problemas con conexión, que aún dificulta aprendizaje, pero yo sé que ustedes ponen tanto corazón en esto que seguro que van a llegar a sus metas. Muchísimas gracias, y bueno, creo que vamos a pasar a entregar algo muy importante para ustedes, que son los diplomas. Muchas gracias. Bravo, Cristina. Felicitaciones. Yana Castro Charota. Gracias. Elizabeth Olchowski-Zielinski. Elsa Josefina Hurtado Moerbeck. Felicitaciones. Karina Nava. Por favor. Kareli Mijares. Gracias, Kareli. Kariorli Mijares. Hermana. Hermanos. Larisa Kariaki.
Margaret Sass. Felicidades, Margaret. Melanie Ramírez. Felicitaciones. Andrés Enrique Sobja. Abelardo Díaz Vilagut. Emilio Dolinsky Lagoda. Felicitaciones. Y nuestro nuevo polaco, Julian Nicosia Pietraszewskiewicz. Bardzo dziękuję, Milena. Proszę. Proszę. Brawo. Cada uno prueba porque son es poquito y quiero que cada uno prueba porque son de Polonia. Ella trajo en su maleta. Tenemos amigos en Polonia y me gusta, o sea, yo entré aquí por eso, pero de verdad en el camino me empezó a gustar demasiado el idioma y más que todo la cultura, porque es rico en historia, cultura y me encanta. Por eso como que me enamoré de la cultura de Polonia. Queremos darle todas las gracias del mundo por su constancia, su capacidad, su simpatía. Bueno, yo creo que sobrarían las palabras, ¿ok? Por enseñarnos nuestro curso de Polonia, ¿ok? O nuestro cultura polaca e idioma. Aparte de eso, gracias porque con usted hicimos un viaje a través del tiempo, pudimos bailar con usted, pudimos leer poemas, pudimos cantar canciones, pudimos entablar amistad con personajes legendarios de Polonia, historias, se acaban y hay más listas. Usted nos enseñó algo, profesora, que no existe límite, no hay límite, ¿ok? Todo depende de la capacidad y lo que cada uno pretende y quiere, pero se puede. Un ejemplo es usted, ¿ok? Un ejemplo es usted porque ha movido cielo, tierra, para podernos dar su conocimiento, para poder compartir con todos nosotros. Y aparte de eso, no tiene límite porque usted ha logrado hasta estar en YouTube y nos está dando las clases por YouTube. Especialmente para personas de cierta edad. Y arrancamos el año 2021 con el nuevo curso. De verdad que no esperaba eso y de corazón les doy la gracia por esa sorpresa increíble. ¡Qué hermoso! Muchas gracias. Bueno, mi parte favorita del curso, el idioma me gusta mucho, pero es un poco complicado, pero igual se puede. Pero lo que me enamoró a mí fue la historia y la cultura, que eso me encanta. Y siempre no me canso de leer y todo eso. Es un idioma difícil, pero no imposible. Elsa. Falta el... ¿Quién puede llevar a Jaime? Ya, uno. Gracias. Uno. Estamos cerca de ese día tan importante. Mi hija está en Polonia, en Cracovia. Fue a hacer un intercambio de estudiantes por la Universidad Simón Bolívar. Se quedó por la pandemia y quiero visitarlo y quiero aprender el idioma y conocer a la gente. Me parece que es un país muy interesante, muy cercano a uno. Han tenido situaciones parecidas a las de nosotros. Han sufrido mucho, pero las han sobrellevado.
y es muy loable y me encantaría ir pronto. Yo no puedo con los meses del año, bendito Dios. No, Zese. Pajerni. Listopa. Que estamos ahora. Y Gruyen. Está muy bien, pero no me sale. Algún día te va a salir.